soy Fernando Javier Costas Moderna. En la actualidad soy miembro de la directiva del Instituto de Estudios Vigueses, presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Oya y miembro también de la Comunidad de Montes, de la directiva de la Comunidad de Montes de aquí de Santa María de Oya. Bueno, desde que se han descubierto por primera vez los petroglifos, el arte rupestre, la mayoría de los ciudadanos escuchamos hablar del arte rupestre, escuchamos hablar de los petroglifos, pero en general no tenemos demasiada idea de dónde provienen los petroglifos, qué son los petroglifos y qué nos enseñan. Los petroglifos que podemos observar aquí en el noroeste de la península ibérica en general y en el Valle Miñor o en la costa de Oya en particular, son grabados que están hechos, nosotros consideramos, alrededor de hace 4.000 años. Esto nos sitúa en época plena de metalurgia, es decir, los petroglifos están relacionados con la aparición de la metalurgia, es decir, están hechos por comunidades que ya tienen unos conocimientos tecnológicos, que tienen claro un aprovechamiento del territorio ya no solo de tipo ganadero-recolector, sino que ya están inmersos en la explotación agrícola. Y luego, bueno, está claro el significado, nunca vamos a saberlo. Hay que pensar que estas comunidades tienen una escala de valores diferente a la nuestra. Para nosotros, un eclipse de sol pues no nos pone nerviosos ya, porque sabemos por qué sucede. O no nos pone nerviosos el invierno, o la salida del sol, o la aparición o desaparición en el firmamento de determinadas estrellas a lo largo del ciclo anual. Pero hay que pensar que toda esta gente es. Entonces, es a través de tratar de explicarte lo que no sabes donde surgen las primeras, digamos, religiones, entre comillas, por decirlo de alguna manera, los primeros embriones de religión para explicar lo inexplicable, explicar la muerte, explicar la vida. Y entonces, pues, los petroglifos vienen a ser como una. El tratar de comunicarse la sociedad que vive aquí con los espíritus que controlan todo lo que esa sociedad no es capaz de controlar o de entender, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, se pueden decir muchísimas cosas, pero básicamente es eso. ¿Cuáles son las civilizaciones que pueden prevenir de ellas, precisamente los petroglifos, el arte rupestre, y cuál era el objetivo que ellos tenían? Es complicado hablar de los orígenes sin equivocarse, es muy difícil. La investigación tampoco es tan amplia, ¿no? No hay tantas excavaciones. O sea, pensemos en el área donde vivimos, excavado, solo está un castro, y para eso tampoco, si nos dice cosas, es el castro de Santa Tega, pero corresponde a un periodo muy corto de tiempo, en torno al siglo I. Es decir, necesitamos saber más. Hay nuevas ideas o nuevos datos, por ejemplo, la excavación del castro de Cabeciña de aquí de Mouras ya da fechas más antiguas, con fechas del siglo V antes de Cristo, etc. Pero no es fácil. Es decir, en cualquier caso, hay petroglifos que apuntan hacia la conexión vía marítima, como pueden ser los barcos que aparecen en los petroglifos de Oya. Te están hablando de conexiones marítimas con el Mediterráneo segundo milenio antes de Cristo, pero de todas formas es complejo, no es fácil hacer una secuencia con una certeza total, ¿no? Ahí tenemos estos pueblos de la Edad del Bronce que son herederos de la tradición anterior de los pueblos que llenaron esto de momos, lo que denominamos, se conoce como cultura megalítica. Los petroglifos tienen esa tradición. De hecho, las cámaras de muchos de estos regalitos están decoradas, incluso con motivos que van a aparecer después en las superficies de aire libre. Pero sí es cierto que ahí tenemos ya un doble mensaje. Lo que se pinta en cámaras funerarias es un mensaje cerrado, es para el mundo, para ayudar en el mundo de ultratumba. Mientras que lo que está en una superficie al aire libre, evidentemente su mensaje ya cambia, es un mensaje abierto, es hacia el cosmos, hacia el universo.
Es complejo, no es sencillo contestar a todas las dudas que plantea esto. ¿De cuántos petroglifos o zonas que se pueda visitar por el ciudadano que tengan interés, sobre todo también por esas historias, en el Valle Miñor, básicamente? El número de petroglifos es muy alto. Es decir, hay, yo que participé en las prospecciones primeras, claro, el número es muy alto. Lo que pasa es que, como recomendable que la persona normal lo aprecie con claridad, yo destacaría pues a lo mejor 8 de lo que es Valle Miñor, Baixo Miñor. Uh-huh. Destacaría el petroglifo de las armas de Aguadalase de Vincios, que además casualmente la primera lectura la hice yo, participé en su localización, y por una razón, por la espectacularidad de esas armas, que vemos que no están representando modelos, están representando modelos reales, pero no a tamaño real, sino uh-huh. que es espectacular su tamaño, y que te están diciendo que lo que está representando es el poder, lo que significa esa arma, no el arma exquisita. Después destacaría como panel indiscutible también el panel de los cuadrúpedos, que parece que mayoritariamente uh-huh. son caballos de Outeiro dos Lameiros, ahí en el monte de Sabarís, uh-huh. Vamos, por muchas razones, esa verticalidad, ese espacio que hay delante que funciona como si fuera un teatro natural, todas esas más de 40 cuadrúpedos desfilando por esa pared, o sea, me parece único, que plantea no pocos problemas, pero contesta alguna pregunta que nos engancha con todos la forma de representar cuadrúpedos que vamos a tener en la Costa de Oya y en todo el Baixo Miño, ese tipo de animales que tenemos. Destacaría, por supuesto, sin lugar a dudas, otro punto que hay que visitar es Estebra, el Monte del Ton, con esos círculos monstruosos de 2.5 metros de diámetro, que no es el más grande, es visitable, pero no se ve bien porque está muy deteriorado, que llegaron a alcanzar 3.5 metros de diámetro, con esos 18 anillos, sí. 2x9, vamos, también recomendable. Y luego en Oya, evidentemente, Oya tiene una particularidad, por supuesto, el petroglifo con el barco este que situamos en el último tercio del segundo milenio antes de Cristo, que es un barco mediterráneo que habla de unas relaciones profundas entre el Atlántico y el Mediterráneo desde ya muy antiguo, y que además tiene una ventaja Oya con respecto a estos otros sitios. Oya, por su por su trayectoria histórica a lo largo de los siglos, pues ha permanecido bastante poco modificado su paisaje, más allá de lo que ha hecho la explotación agrícola a través del tiempo, de la época monacal, de la época posterior o la repoblación forestal, pero su paisaje es fácil ponerse hace 2000 años. Entonces, es como un manual, te permite poner los yacimientos en los que estás en el paisaje. Y esa es una de las ventajas que tiene el litoral de Oya respecto de otras zonas. Es esa virginidad, entre comillas, igual que su montaña, te permite abstraerte y tratar de acercarte al paisaje de la prehistoria. Y aparte del barco, pues bueno, el petroglifo de Cabeciña, que es único también por su temática, que recuerda más a la existente en las cámaras funerarias que a los grabados al aire libre. En fin, más o menos yo me quedaría con esto de lo que sería el suroeste galaico, de lo más destacado, el galaico gallego actual. En Portugal tenemos alguna cosa también a otro lado. ¿Cuál podía ser el motivo de que estas civilizaciones plasmaran todo lo que sentían o todo lo que querían hacer llegar a los demás en la piedra, en las rocas? Esa es una buena pregunta. Siempre hay una cosa que a veces nosotros, no, o los especialistas, no nos paramos a ver, y es la relación grabado-soporte, ¿no? En este caso el soporte es el granito. A ver, yo supongo, como creen otras personas, que en este caso es porque, bueno, en el caso de las tumbas está claro, las tumbas están hechas con piedra y las losas son de piedra.
yo creo que un poco vendría de ahí, porque después, claro, la piedra es una superficie que parece que es más duradera. Normalmente en el arte rupestre la gente va a grabar o a pintar en el material que tiene. Aquí es granito porque también es granito. Si nos va a zonas más abajo, pues están en rocas de esquisto. Si nos vamos a Arcamónica, pues hay más areniscas. Es decir, va a grabar siempre donde está. Yo creo que tienen a veces, sí, el soporte es importante, pero es importante el sitio donde estás, ¿sabes? Es decir, si nos ponemos en todos los sitios, y aquí en Olla es muy fácil de ver, siempre estamos en lugares que tienen un amplio dominio visual sobre el territorio. En este caso, además, en el caso de Olla, pues bueno, muy particular, que está cara al océano, lo cual era otra consideración. Y yo creo que eso es tanto más importante que el soporte. Se escoge el sitio, en el sitio hay un soporte. Y yo creo que estamos ante, yo lo defino como el outeiro sagrado, ¿no? La montaña sagrada, es decir, conviertes en algo... En algo sacral, un espacio, un sitio en el que a veces te planteas, estamos viendo solo, a lo mejor en muchos casos, el 10% de los grabados que hubo debido a las canteras, debido a la destrucción, pero es decir, que se fue grabando durante años, ¿no? Se fueron añadiendo cosas. El hecho de que estas civilizaciones o estas tribus siempre escogieran la parte más alta o mediana, sí, lugares, de una montaña, era también un poco como defensa de posibles ataques de otras civilizaciones u otras tribus. Yo en este caso, en el tema de los petroglifos, no creo que haya un tema de defensa. Yo creo que es un tema de están cerca de los espacios que habitan, están relativamente cerca de los sitios por los que circulan, pero están también un poco alejados, ¿no? De forma que el petroglifo no forma parte del paso diario. Digamos, yo siempre conozco bastante el mundo amazónico y vive varios años por allí, pues siempre pongo el ejemplo, incluso aborígenes actuales que conservan sus tradiciones, cuando pasan delante de un petroglifo, tienen que pasar por delante, se echan ají, que es una especie de picante en los ojos, para no ver el petroglifo como castigo. Los petroglifos serían lugares que se visitarían, según creemos algunos, se visitarían no todo el año, se visitarían en un momento determinado para hacer determinado ritual, ¿no? Favorecedor a la comunidad, que podría ser, o por rituales de iniciación, podrían estar reflejando el caso de las armas o algo así. Usted, como especialista, obviamente igual conoce en esas grabaciones, ¿tiene relación también en estas civilizaciones la mujer y el hombre, o realmente siempre se destaca al cazador, al hombre, que es el que hace que la supervivencia de la tribu o de la responsabilidad de la familia siempre caiga en el hombre, o también se refiere a la mujer? Evidentemente no tenemos datos, más que podemos especular, ¿no? Lo que sí es, y más o menos podemos pensar, que estamos ante sociedades siempre controladas por el hombre. La relación de la presencia de lo femenino tiene más que ver con el tema de la fertilidad siempre, ¿no? Es decir, no hay una, es decir, cuando vemos el dominio de una escena de monta, presuponemos que es un hombre, presuponemos, pero es bastante normal. O cuando hablamos de guerreros, hablamos de gente del sexo masculino. Yo, la presencia de la mujer está en cuanto al tema de fertilidad. Usted, además, también como especialista en este tipo de apariciones y de petroglifos, etcétera, ha escrito también diferentes libros. ¿A qué se refieren los libros que ha escrito y cuáles ha escrito realmente? Pues bueno, por aquí alguno. Yo realmente, el primer ensayo que hice de petroglifos corresponde al año 1984 y era una cosa que no,
que simplemente la hice porque un grupo de colaboradores del Museo Municipal de Vigo nos pusimos a registrar todos los petroglifos que había de la ría de Vigo para abajo, porque históricamente todos los textos decían que no había nada de la ría de Vigo para abajo. Entonces nos parecía una ofensa y nos pusimos a ello. La verdad que lo hice con unos colegas por curiosidad. Lo que pasa es que eso se convirtió en un libro y cambió mi vida. Se llamó Petroglifos del litoral sur de la ría de Vigo. Después, bueno, a diferentes participaciones, en congresos, patapa. Y vamos, lo que más me ha gustado hacer probablemente es este libro, que se llama Las piedras y los ojos, que es precisamente... En los petroglifos uno se encuentra grabados prehistóricos y grabados históricos, y a mí me volvía loco el tema este que de distinguir. Entonces, aparte de hacer algunos ensayos sobre lo que eran cruces y lo que eran antropomorfos, me gustó mucho el tema de los juegos, y aparte que lo pude empezar con mis hijos y terminar con mis hijos, entonces me ha gustado mucho. Y luego el último libro que he hecho se refiere a los barcos de los petroglifos, que es atacando el tema de las relaciones con el Mediterráneo, los modelos de las embarcaciones similares que están en Creta, en fin, cerámicas griegas o minoicas, es básicamente, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene más importancia. Yo lo he hecho porque me ha gustado hacerlo. Si a alguien le ha gustado, pues bien, y si no, tampoco me preocupa. Es un viaje personal. Algo que añadir así que no hayamos podido tocar y que sea de su interés hacer público también. Sí, yo os agradezco esta posibilidad, sobre todo por el apoyo que supone a algo que es muy difícil, que es que un pueblo pequeño como este, con un número de habitantes tan limitado, pues las comunidades de montes hayan sido capaces de coger yacimientos y ponerlos en la red de recursos turísticos del municipio, construyendo esta maravillosa ruta másica y tal. Yo creo que eso es fundamental. Y es un asunto que tiene mucho, que va a tener mucho que ver, que en el futuro tiene que ser apoyado por la, digamos, de forma clara y contundente por parte de la propia corporación municipal y otras instituciones. Porque las comunidades de montes, o sea, podemos llegar hasta un punto, pero luego necesitamos otro tiro más. Mm.